Dije que hoy era una noche de, amén, amén, con alegría, con gozo. Parece que pasan con, ¿cómo es la palabra? Como cuando uno va a despedir un muerto. ¿Viste? Como cuando pasan, despídanse del féretro. Y todo. Así pasan. Tenemos que pasar con alegría, con gozo. Amén. Tenemos el privilegio de poder darle algo al Señor de lo mucho que Él nos da. Nos ha dado la vida que no se puede pagar con nada. Les voy a pedir una cosa solamente. Yo quiero hablarles, y sé que está estipulado como una noche de adoración. De hecho, vamos a adorar, vamos a tener un tiempo para adorar. Pero esto que les quiero hablar es algo que Dios me habló mientras yo estaba, iba a decir la palabra convaleciente, pero suena muy trágico. Pero mientras yo estaba en mi cama, mientras yo estaba acostado, el Señor me habló de esta palabra. Fue algo que tuve que poner a la práctica en el momento. Fue algo realmente que el Señor tuvo que ministrar y ministró en mi corazón esta palabra. Y yo se la quiero compartir porque la adoración va más allá de lo que nosotros quizás tenemos como adoración. Y mientras yo estaba en mi cama, el Señor me da este texto. Y hoy quiero hablar bien de alguien en el cual muchas veces se habla mal. Porque muchas veces, si hablamos de Judas, no voy a hablar de Judas, nosotros vemos que Judas sí lo traiciona al Señor, pero nadie dice que Judas durante mucho tiempo estuvo al lado del Señor. Fue uno de sus manos derechas. Él era el tesorero. Así que bien, Lucas 1:5. No es largo el mensaje porque vamos a tener un tiempo para adorar, un tiempo para ministrar la presencia del Señor. ¿Cómo puedo yo ministrar la presencia del Señor? Claro que sí. Eso es algo tremendo. Pero cuando yo lo hago sin entendimiento, entonces quizás pasan las cosas que pasan. Anoche tuvimos una reunión, la verdad, en donde Dios ha hecho cosas hermosas. Y te vuelvo a repetir, cada vez que vengas, no vengas con la expectativa de qué es lo que me voy a llevar, sino con la expectativa de lo que vas a dar para el Señor. ¿Lo tienen? Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando él en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba, fuera a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y hemos utilizado este texto para hablar siempre de que Zacarías no creyó y Dios lo tuvo que dejar en mudo porque era un profeta y toda la onda esa. Pero yo quiero hablar hoy bien de Zacarías. Quiero hablar bien porque esto el Señor me lo habló, justamente tenía que ver con lo que me estaba sucediendo. Pero quiero hablar de algo sencillo pero muy profundo, que tiene que ver lo que le ofrecemos a Dios. Ahora, aquí vemos la respuesta de alguien que tenía una petición perdida. O sea, quizás yo, cuando se le presenta el ángel, le dice: ¿Sabes qué? Yo ya estoy viejo. No vine a adorarte porque estoy esperando un hijo. En otras palabras, le dijo eso.
No vine acá, no estoy presentando mi incienso por lo que me vas a dar. Porque para mí ya es algo perdido. Simplemente te estoy adorando. Porque todos vemos la parte negativa. Ahora, el incienso representaba la adoración continua que representa lo que sucede en los cielos. La adoración al Señor es continua. Entonces, como representación de lo celestial, esta práctica era replicada en ese momento. Porque lo que estaba representando era lo que sucedía en los cielos. David se da cuenta de eso. Fíjese que siempre que hubo algún problema, y el despertador, no sé quién se levanta a las 8:15 de la noche, pero no importa. Amén. Pero no importa, pero se ve que alguien por ahí que duerme la siesta y se levanta tarde, pero debe ser Batman, no importa. Claro, un Batman o algo así. No sé quién fue ni voy a mirar, pero bueno, que el Señor tenga misericordia de Batman. Entonces, había una petición, pero ¿qué le había dejado de lado? Si Dios lo hace bien, y si Dios no lo hace también. David, escuche esto, porque David entiende, y siempre ahí va, siempre que había un problema dentro de lo que era la nación de Israel, lo primero que se comprometía era el incienso y era el fuego. ¿Cuándo empezaba a haber idolatría? Cuando se descuidaba el templo, se descuidaba el fuego y se descuidaba el incienso. Entonces, cada vez que eso pasaba, comenzaba el pueblo a caminar en idolatría. ¿Por qué? Porque la gente veía simplemente una representación de algo bueno que nos mandó a hacer Moisés y que, bueno, era la hora de hacerlo y había que hacerlo, no era necesario continuar haciéndolo. Y los reyes, que no eran entendidos en lo espiritual, ellos agarraban y decían, bueno, si se apaga la lámpara, se apaga la lámpara. Si se apaga el incienso, se apaga el incienso. Dios mandó a que eso nunca se apagase. Sin embargo, se había apagado. Ahora, escuche. El ángel llega en el momento, y quiero que me preste atención lo que más pueda, aún a pesar de los niños. Porque esto yo sé que le puede cambiar, no su vida, le puede cambiar su forma de adorar a Dios para siempre. Entonces, como el ángel llegó en el momento en que él estaba ofreciendo a su adoración, estaba Zacarías con su mano derecha rodeando el altar y declarando palabras, declaraban la ley mientras estaba adorando. Porque nosotros pensamos que adorar es lo que acabamos de hacer. Y dice que el pueblo estaba orando. ¿A dónde estaba orando el pueblo? En la puerta del templo. Escuche. Porque nosotros pensamos, y vamos a romper un paradigma hoy, nosotros pensamos que orar es algo que yo tengo que hacer en un momento determinado de mi día, que está bien que lo haga. Pero, ¿qué hago con 2 de Tesalonicenses 5:17? Donde dice orad sin cesar. ¿Por qué ellos oraban? Porque Cristo no había muerto y no podía replicarse en el corazón de los hombres. Entonces ellos iban al templo y cuando estaban en el templo, oraban. Pero hoy ya no hay templo. Hoy yo soy el templo. Entonces yo entiendo lo que dice 2 Tesalonicenses 5:17. Mi vida, ¿qué es una oración? ¿Qué es una oración? Usted va al colegio, lengua y literatura, ¿qué es una oración? ¿Qué le dicen? Una oración es esto. No dice una oración es, ahora Padre, en esta noche yo te doy gracias por todo. Eso no es una oración. O sea, es una oración, pero una oración es todo lo que yo pronuncio diariamente. Orad sin cesar. Porque soy templo. Todo lo que yo digo a diario, todo lo que hablo, todo lo que pronuncio, porque ¿dónde? El pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaban orando. Y mientras Zacarías agitaba su mano y extendía el incienso, declaraba la palabra. Voy a orar.
Está bien, tenemos que tener nuestro momento íntimo con el Señor. Ah, entonces ahora no hay que orar. No, no se vaya por las ramas, porque el otro día pasó también algo con la palabra que dije el domingo, que ya no puedo arrugar la cara. No, arrugue la cara, hermano. No, me mandaron un mensaje. Encima la pastora lo dijo acá, después. Ya no puedo arrugar la cara porque no. El punto es que si arrugas la cara porque te gusta arrugar la cara, no la arrugues para atraer a Dios. Esto no es que, bueno, ahora voy a estar orando, no oro más. No, porque oración ya no es un tiempo ni un momento. Oración ya es tu vida. ¿Por qué? Porque se oraba en el templo. ¿Y quién es el templo? Por eso mucha gente no tiene cuidado de lo que habla durante el diario vivir. ¿Y qué me está queriendo decir, pastor? Que todo el día estás con tu incensario. Todo el día. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está recibiendo el Señor? El Señor está recibiendo las palabras que salen de tu boca las 24 horas del día como olor fragante o como olor putrefacto. Porque nosotros estamos, oh Padre, yo te creo, tú eres el poderoso, tú eres glorioso. Y después decimos, no me alcanza, no puedo, es un infeliz todo el mundo. Y eso también el Padre lo recibe porque soy templo. Todo el tiempo. Por eso Jesús dijo, de toda palabra que los hombres hablen, ociosamente darán cuenta. ¿Por qué? Porque ya no soy. Por eso hay muchos creyentes que son viejo testamentario. Entonces vienen a orar a la iglesia. De hecho, vienen a orar a la iglesia. Entonces yo no tengo una vida de oración, pastor. No, vos no tenés una vida de conciencia de quién sos. Porque vos estás orando todo el tiempo. El tema, ¿qué es lo que estás orando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Pero yo no oré nada, no cerré mis ojos, no arrugué la cara. No, oración, oración, lengua y literatura, oración. Esto cada vez está peor, cada vez la cosa se enfrenta. ¿Eso es una oración? La pregunta es, ¿qué está subiendo delante del Señor como eso? Porque nosotros tenemos una idea equivocada de esto. Entonces nosotros de pronto estamos haciendo una petición por algo específicamente. Venimos y oramos durante una hora, pero durante 23 horas seguimos orando. Orad sin cesar. Y ese incienso, eso está subiendo delante del trono. Por eso Pablo dice, ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque si yo hablo, meto la pata. Ya no puedo hablar y decir. Ahora, ¿estamos bien? Vamos. Esto no es para que usted diga, ¡ay! Sí, en realidad para que diga, ¡ay, Señor! ¿Cómo estoy orando? Algo que dijo la profeta, pero entendimos ahora que no hace falta decir los títulos. Algo que dijo la pastora, la profeta, la apóstola, semidiosa Vane, con esas camisas que viene ahora, ¿no? Para promocionar su ropa. Está buena. Yo también, pero bueno, esta no me entraba. Gracias, es vieja, no me entraba. Sí, casi más la última vez que la traje maté al que estaba acá adelante de un botonazo. Ella dijo, a mí me es fácil estudiar. ¿Se acuerdan cuántos estuvieron el martes? Y los que no estuvieron, mal. Ella dijo, porque hay mucha gente más que el martes hoy. Y ella dijo, yo no me cuesta estudiar porque yo creo que soy capaz de hacerlo. Yo te voy a decir, lleva este entendimiento que ella habló a tu vida. Hay gente que dice, yo no sé orar. No, lo que vos no sabés es quién sos. No tenés conciencia de templo, entonces decís cualquier estupidez durante el día. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Una vez alguien me compartió, dice,
Mi mamá está todo el tiempo orando. Y le digo, ¿y está bien eso? Sí, sí, pero ella para todo ora. Esto no significa, hermano, que nosotros vamos a agarrar y vamos a decir, ¡oh, ahora voy a tomar la sopa en tu bendito nombre! No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser natural, de que nuestra oración sea par, o sea, nuestra oración, lo que nosotros pronunciamos en el diario vivir, sea realmente con entendimiento. Decía la profeta otra vez que hasta los chistes tienen algo. Ya ahí me sonó a mí. Pues no voy a poder hacer más chistes ahora. Chistes sobre algunas cosas puntuales. Pero tiene razón en lo que dice. No es que yo descalifico lo que dice, al contrario, digo amén a esa palabra, porque muchas veces mis chistes tienen algo de verdad. La mayoría. Amén. Y los que no son la mayoría es que no tengo conciencia realmente, pero debe ser el 100%. Ahora escuche, estamos acá. Mientras ofrecemos adoración a Dios, tenemos que entender que Él conoce todo lo que necesitamos. Hoy quizás tenemos diferentes situaciones que enfrentamos cada uno, pero algo pasó en la vida de Zacarías que si lo leemos entre líneas lo vamos a poder sacar. Algo pasó en su vida. Algo sucedió. ¿Sabe qué pasó? Que su necesidad, que su adoración pasó a ser más importante que su necesidad. Que su adoración pasó a ser más importante que su necesidad. Porque si no, el ángel no se hubiese manifestado. Porque el ángel, para manifestarse, tiene que haber visto algo que no había visto comúnmente. Vi un hombre que era estéril, que no tenía hijo, y cuánto lo anhelaba. Y le dice, he oído la oración de tu corazón. Si él no había pedido nada, lo acabamos de leer. Dice que él estaba simplemente ofreciendo. De hecho, cuando se lo dice, le dice, yo ya soy viejo. Era una petición que había muerto en él, pero había una adoración que estaba saliendo desde el corazón de Zacarías, la cual se había olvidado de lo que se había olvidado, lo había dejado de lado. No importa, Señor, lo que pase, yo igual te voy a adorar. No importa, Señor, que lo que me prometiste no venga todavía. Yo, mi adoración no tiene compromiso. Y esto me pasó a mí. Yo le dije al Señor, Señor, a mí nunca me van a operar. El día que a mí me opere, el día que yo esté en un hospital internado, va a ser para que me vaya a tu presencia. Esa fue mi oración toda mi vida. Y cuando me fueron a internar, dije, Chan, dije, tengo 47 años recién, y si adelgazo voy a parecer de 37, no puedo irme tan rápido. Amén. No puede ser. Entonces ahí me quedé pensando, justo, encima entra el cura. Y yo casi digo, padre, bueno, deme la extrema unción. Claro, porque yo me acordé lo que había visto. Lo que había dicho. Entonces, ¿sabe que me di cuenta ahí? Que en otro momento, no sé si me hubiese enojado con Dios, porque creo, no me fío, que nunca me enojé, pero creo que sí le cuestioné varias cosas. Así que sí me enojé. Pero ¿sabe que me entregué? Dije, Señor, no importa que me operen, no deja de ser Dios. Encima me llegaban mensajes de pastores que me decían, a mí no me operaron, porque yo gemí, ungí, qué sé yo, que esto con el otro, y ¡pum!, largué la piedra. ¿Viste? Esos amigos de Job, ¿viste? Que si vos te estás por pegar un corchazo, agarrás una ametralladora para no errar. ¿Viste? Pero no importa. Que Dios los bendiga y los tenga en la gloria. Y cosas así, ¿viste? Y yo estaba por ser operado. Y mi orgullo, que es el orgullo, de decir, jamás un hospital me va a tocar. Porque yo no lo decía por fe, yo lo decía por cuiki. Pues yo no decía, no, a mí, un hospital, porque no quiero que me pongan una aguja y me pongan un suero y estar ahí. Y que me estén pasando agua con sal. No tenía que ver con algo que no quería que Dios haga. Tenía que ver con un temor impropio. Propio, no impropio. Dije, porque me tiró acá el punto. Tenía que ver con un temor propio. Entonces,
¿Podemos contentarnos aunque lo que Dios dijo no se cumpla? Yo creo que ese es el momento en el cual nosotros podemos decir, esta adoración está agradando a Dios. No hay un interés detrás de ella. No hay algo que yo estoy esperando que pase. Simplemente he venido a adorarte. Simplemente puedo adorarte. Te vuelvo a repetir, hasta que tu necesidad no sea menor que tu adoración, hasta que tu necesidad no sea menor que tu adoración, seguirás en necesidad. ¿Sentís que tenés necesidad de muchas cosas? Tu necesidad es más grande que la adoración. Yo te voy a adorar, Señor. No tengo hijo, no importa. Pero me prometiste tantas cosas, Señor, no importa. Yo te voy a adorar. Entonces el ángel se apareció y le dijo, hola, tu oración ha sido oída. ¡Ah! Porque dice, mas busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Porque hay un código eterno. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Que todavía nuestras necesidades son más importantes que nuestra adoración. ¿Cuánta gente no está aquí porque está desanimada, desganada? ¿Cuánta gente no vino y se sentó hoy porque no quiere, porque está abrumada por las cuentas, porque está abrumada por esto, está abrumada por el otro? Y dice, yo no sé qué pasa, yo no sé por qué Dios se retrasa. Hasta que Juan no murió en el corazón. Hasta que Juan no murió en el corazón de Zacarías, Juan no pudo revelarse. Porque todo lo que sucede en lo eterno tiene que morir primero en nuestro corazón para que tenga vida en la dimensión eterna. Porque toda dádiva y todo don perfecto viene del cielo, del Padre de las luces. Todo lo que nosotros estamos esperando se manifiesta en un plano natural, pero viene directamente del cielo. Pero para eso primero tiene que morir en nuestro corazón. ¿Saben cuando yo me puse de novio con mi esposa? Cuando yo no quería tener novia. Novio tampoco, por las dudas. Y recuerdo que antes que me operen, se acerca una hermana y viene temerosa. Me dice, pastor. Yo la voy a imitar, ella se va a dar cuenta de quién es el pastor. Yo quiero decirle algo, pero tengo miedo. La voy a imitar. Tengo miedo. Como que yo no sé qué soy. No, largue, hija, largue. Digo, me han dicho cada cosa. Digo, largue, largue. El Señor me muestra que hay un dolor en tu corazón, por eso está esa piedra. Dije, chan, dije yo. Y me fui pensando. Agarré, a la primera que escaneé fue a mi esposa. A ver si... No, pero está todo bien. Empecé a escanear uno por uno. Sí, este puede ser. Hay una traición, algo que pasaste. Después de que me operan, el tercer día, wow, siempre el tercer día tiene algo. Al tercer día de la operación, yo tengo un sueño. Y sueño a alguien que formó parte de mi vida en algún momento, que me tira un flechazo, ¡pah!, y me pega en el lugar donde estaba la piedra. Y ahí, ¡pah!, me despierto. Y recuerdo lo que me había dicho la hermana. Yo ni me daba cuenta de que eso estaba en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo no veía a esa persona. De hecho, le hacía bromas, chistes, ¿no? Que fue la persona con la que estaba por casar. Pero empecé a recordar todas las cosas que había vivido, que me había olvidado con ella. Malas, obviamente. Y ahí recordé lo que me dijo la hermana. Entonces estaba mi esposa despierta y le escupí todo a ella, ¿no? Me saqué el demonio yo y se lo metí a ella, pero no importa, ¿no? Y le empecé a contar, mirá, me pasó esto, me sucedió esto, me sucedió esto, me pasó esto, me acuerdo de esto, me acuerdo del otro, me acuerdo del otro, me acuerdo. Yo quedé libre. Yo no sé ella si todavía hay que liberarla. Con todo lo que le dije. Pero yo quedé libre. Entonces me acuerdo que cuando recibo esta palabra, usted dice, ¿qué tiene que ver con esto? Porque hubo cosas que uno soñó que quizás no pasaron. Hubo cosas que uno proyectó y que no pasaron. Que uno tenía un plan, pero Dios tenía uno perfecto. Entonces recuerdo que mientras estaban todos abajo, porque trataban de dejarme solo para que llore,
Yo, como le dije recién, los primeros tres días estaba viendo para dónde largar la flatulencia. Entonces yo agarré y, como Zacarías, comencé a agitar. Y empecé a cantar, día y noche suba incienso. Dije, no, yo te voy a adorar. No importa, me operaron. No era lo que habíamos pactado, pero yo te voy a adorar. Algo comenzó. Algo nació. De hecho, este mensaje es primero que el que usted escuchó el domingo. Este fue el primer mensaje y yo creí que este iba a ser el mensaje que tenía que haber compartido el domingo. Y me dijo, y sentí de Dios de hacerlo una noche de adoración. Porque, ¿sabe? Muchas veces nosotros venimos aquí y levantamos nuestras manos, pero nuestra necesidad todavía tiene un lugar muy importante en nuestro corazón. Pero a veces no nos damos cuenta. A veces decimos, ¡no! Con todo lo que me pasa, mirá, yo estoy aquí, estoy parado, estoy sentado. Pero como decía un hermano hoy, pero es de la boca para afuera. Porque nuestra mente está en esa necesidad. Nuestro pensamiento está en esa necesidad. Nos cuesta concentrarnos cuando vamos a orar porque está en esa necesidad, inconsciente o conscientemente. ¿A cuánto les cuesta concentrarse para orar? ¿Sabes por qué te cuesta concentrarse para tener ese momento con el Señor? ¿Sabes por qué te cuesta? Te cuesta porque todavía tu necesidad es más grande que tu adoración. Por eso te cuesta, por eso te desgana, por eso te desanimas. Por eso te agarra la chiripiorca, por eso te agarran momentos difíciles. Porque una de las promesas es que era que este hombre, Juan, iba a alegrar el corazón. Y la Biblia por eso dice que Dios ama al dador alegre. Dios no quiere una ofrenda con enojo ni una ofrenda. Dios quiere una ofrenda con alegría, porque significa que si lo hice con alegría, murió mi corazón primero. Por eso he hecho el peor billete o el que me sobra. Pero cuando uno da con alegría, es que ya el dinero murió en su corazón. Por eso podemos venir acá hoy, levantar nuestras manos, reírnos. Perdóneme, hermano, si eso pasa. Gloria a Dios, porque Dios quiera que pase, y si no pasa, no importa. No es mi intención en esta noche. Mi intención en esta noche es que te vayas entendiendo que todo el día está subiendo incienso delante del Señor, y tus palabras están subiendo delante del trono, y tus palabras Dios las está escuchando, y Él las está recibiendo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el cielo está recibiendo? ¿Las peleas con tu esposa? ¿Las peleas con tu esposo? ¿Las discusiones? ¿El querer tener razón? ¿O el cielo está recibiendo realmente lo que Él quiere recibir? Día y noche suba incienso. Día y noche. Ahora les va a gustar esa canción. Día y noche. Vamos a dejarlo suba, pero en realidad sube. Pero vamos a dejarlo suba, si no los complicamos. Sube día y noche. Espiritualmente, escucha, espiritualmente dice que somos ¿qué? ¿Reyes? ¿Qué somos? No es que uno es rey y otro es sacerdote, somos las dos cosas. Delante del sistema gobernamos y delante de él ofrecemos el incienso. Delante de él estamos ofreciendo todo el día, a cada momento. Estamos ofreciéndonos. Por eso somos reyes y sacerdotes. Vamos a ponerlo en práctica un poquito esto. Por eso te cuesta concentrarte. Yo veo personas que están... les cuesta hasta cerrar sus ojos. Están tan abrumados por lo que les pasa. Están tan abrumados que no se pueden concentrar delante del Señor. No somos conscientes de la vida que portamos. No somos conscientes de lo que el Señor nos ha dado. Escuche. ¿Estamos aquí? Su adoración pasó a ser más importante que su necesidad. Entonces apareció el ángel. Mucha gente dice, quiero ver ángeles. Y vi ángeles. Cuando tu necesidad sea menor que tu adoración, vas a ver todos los ángeles que quieras. Porque el cielo habrá de manifestarse. Porque tu adoración está en el lugar correcto.
que es lo primero en tu vida. No se negocia, no se juega. No tiene nada. La adoración no se negocia. ¿Cuántos están aquí? Escuche. Nuestra adoración tiene que ser más importante para nosotros que nuestra necesidad. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Pues vamos a poner lo bíblico. Cualquiera sea mi situación. ¿Qué es eso, adoración? Porque ¿qué era lo que provocaba a Elías? Alegría en el corazón. Esto es algo que no lo hemos leído en la entrelínea. Alegría en el corazón. Entonces Pablo dice, he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación. Puedo estar en escasez, puedo tener abundancia, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. He aprendido. Si hay y si no hay, he aprendido. Pastor, ¿y esto está en la palabra? ¡Claro! Dice que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, donde la cloaca y todos los desechos orgánicos de los hombres caían sobre ellos, para decirlo de una forma fina. Estaban esquivando tronco a lo loco. Y sin embargo, ellos ahí dice que cantaban himnos a Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que eran el templo. Y de pronto un terremoto. ¿Qué hizo? Intervención celestial. No podemos dejar a estas personas presas. No podemos dejar a estas personas en esa situación. Hay que sacarlos de ese lugar. Algo se está conmoviendo. Los cielos no se conmueven por cuanto nosotros oramos. Los cielos se conmueven por cuanto nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor. Porque adoración habla de entrega. De que yo estoy entregado. Y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero yo veo que hay gente que piensa que tiene malos pensamientos. Si Dios me ve, si el hermano me ve, es más importante que Dios no me vea. Mientras el hermano no me vea, intenta esconderse del hermano, pero no tiene conciencia de Dios. Muchos me preguntan, dale vos. No, yo sé para quién trabajo. La pregunta es entonces, si alguien no te controla, haces cualquier cosa. Dios te está mirando todo el tiempo, sus ojos, no con odio. Por eso necesitamos entender. Y que en esta noche, en los próximos minutos que nos quedan, vamos a practicar algo que lo vamos a tener que practicar de por vida. Este es un mensaje para la vida. Para toda tu vida. Espiritualmente estás haciendo esto. Porque eres templo. Y el Señor está recibiendo. ¿Qué está recibiendo? ¿Qué porquería este país? Cada vez está peor. Me quiero separar. ¿Y qué pretendes esperar? ¿Y qué pretendes que te pase? Si eso es lo que está recibiendo el cielo. Yo le voy a decir algo que me dijo el Señor. Antes de escuchar todo lo que predicó mi hermana y lo que enseñó, que fue extraordinario de principio a fin. Me dijo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué hay cosas que no se manifiestan entre mis hijos? Porque viven perdidos en los detalles. Estamos preocupados por cada pavada. Cada pavada. Porque dijo, porque no dijo, porque hizo, porque no hizo, porque acá, porque allá. Pero hay problemas reales en nuestra vida por los cuales no estamos preocupados. Que si me gustó, que si no me gustó, que si la palabra, que si el pastor, que si el diezmo, que si la ofrenda, que tantos detalles tan estúpidos. Así me habló el Señor. Y se olvidaron de su identidad. Venga al Congreso. Se olvidaron. Se olvidaron de quiénes son. Por estar en los detalles. Hoy, yo soy sincero, quería sacarme, no encontraba el cinto. Luché con toda mi fuerza.
renegué un poco. En otro momento hubiese sido mucho peor. Y yo decía, no puede el no encontrar un cinto sacarme. Día y noche suba incienso delante de ti, Señor. ¿Me des? No me des. ¿Lo hagas? No lo hagas. Mi adoración nunca sea comprometida delante de tu presencia. Cuando lo que me sucede no quiebra, lo que ofrezco a Dios no lo mutila, no mengua, sino entonces, cuando lo que me sucede no quiebra, lo que ofrezco a Dios no lo mutila, no mengua, sino que por el contrario, mi adoración no es negociable, entonces el Señor ha de manifestarse con poder. Nuestra adoración debe ser más fuerte que nuestra necesidad, porque los cielos solo responden a la adoración de sus hijos. Si el incienso que ofrecía Zacarías, Dios no lo hubiese aceptado, el ángel jamás hubiese aparecido. Los cielos se manifiestan en donde la adoración no tiene ningún interés, porque cuando tu adoración está limitada a tu circunstancia, es que tu interés es más fuerte que tu alabanza, y eso debe cambiar. ¿Cuántas veces dijiste, hoy no, estoy enojado, no voy a ir al culto, me quedo en mi casa? ¿Sí o no? Me acuerdo que una vez hace muchos años, igual, había discutido fuerte con mi mujer, no éramos ni pastores. Y me dice, ¿y te vas a ir a predicar así? Igual no era pastor. Ella era inmadura y yo más inmaduro que ella. ¿Te vas a ir a predicar así? Y sí, le digo, porque me peleé con vos, no con Dios. Chau, le dije. Y me fui a predicar y una bendición terrible. Y yo venía encendido. Y decía, Padre amado, espero que hayas calmado los fuegos. ¿Viste como Jacob y Esaú? Empecé a renguear, ¿viste? Para que me le dé un poco de lástima verme. ¿Cuántos están aquí? Amén. Tu adoración tiene que ser más grande que tu necesidad. ¿Quieres que los cielos se manifiesten? Tu adoración tiene que ser más grande. No tiene que ser negociable. Te operen o no te operen. Te pase o no te pase. Te suceda o no te suceda. Seas estéril y diga, yo quería otro hijo y Dios no me lo dio. Y ya no puede ser, no importa. Dios puede hacer órganos nuevos. Porque en los cielos todo es posible. En el nombre de Jesús. Solo tenemos, y hay peticiones hoy en esta noche. Y quiero darte esta palabra de parte del Señor. Y hay peticiones en esta noche que vos decís son imposibles, son inalcanzables, y algunas han quizás muerto en tu corazón. Y vos decís, no importa si Dios no me lo da. Dios dice, te lo voy a dar, lo voy a hacer. Lo que dije que voy a hacer, lo que yo te prometí que voy a hacer, lo voy a hacer. Te voy a romper los esquemas, te voy a quebrar la estructura, para que sepas que cuando tu adoración es más fuerte, los cielos van a responder. Por eso, día y noche, tenga que subir incienso delante de nuestro Señor. Día y noche. Día y noche, Señor, te voy a adorar. Como Zacarías. Hay muchas necesidades. Yo sé que hay de todo tipo de necesidades. Y Dios te va a sorprender en los próximos días. Pero tu adoración tiene que ser más fuerte que tu necesidad. Pónete de pie, por favor. Te adoramos, Jesús. Un segundito ahí donde estás, levanta tus manos. Tenemos varios minutos todavía. Cerra tus ojos, todos. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una pequeña práctica. Una pequeña práctica. Levanta tus manos. Y por un momento olvídate de tu problema. Y si querés hacer algo profético, ¿sabes qué hice yo alrededor de mi cama? Movía mi mano derecha, porque un incensario estaba en mi mano. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza.
Señor. Se postran ante ti los ancianos, venden sus coronas a tus pies, Señor, eres digno de adorar, eres digno de adorar, todo fue hecho por ti. Todo fue hecho por ti y todo.